Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y era roja para Acevedo, evidencian el arbitraje en el Atlas FC contra Club Santos tras grave lesión. El árbitro Mario Terraza tomó protagonismo durante las acciones en el Estadio Jalisco, donde un futbolista de los rojinegros del Atlas terminó con una aparatosa lesión en la jugada del gol contra Santos. En el minuto 26, el portero Carlos Acevedo, en su intento de evitar el remate de Eduardo Aguirre, que terminó chocando con él, viendo la caída de su marco y a su rival en una fuerte lesión, que al final el silbante solo otorgó la anotación. Sin embargo, en lugar de que este gol trajera alegría, trajo preocupación, ya que el atacante rojinegro comenzó a sangrar en su pierna izquierda debido a un impacto con los tachones de Carlos Acevedo. Esto provocó que el mexicano tuviera que abandonar el terreno de juego e incluso fue trasladado en el carrito de las desgracias para salir del césped y posteriormente dirigirse a la zona de bancas, donde fue consolado por todos sus compañeros que lo estaban viendo llorar debido al dolor de esta lesión. Después de un par de minutos, el atacante abandonó esta zona para ser trasladado a una de las salidas de este recinto y ser trasladado al hospital más cercano para ser atendido y revisado después de este impacto en la pierna izquierda. Ante dicha situación, Felipe Ramos Rizo, el analista arbitral de ESPN, cuestionó la labor por parte del colegiado Mario Terrazas al perdonarle la expulsión al guardameta de Santos Laguna ante los rojinegros del Atlas. Al final, los rojinegros del Atlas han logrado una importante victoria. Por otro lado, este ha sido el peor partido, asegura Pablo Repetto, ante derrota de Santos. Pablo Repetto no se da por vencido y afirma que buscarán soluciones para que Santos Laguna recupere su buen funcionamiento y reconoce que ante Atlas han dado su peor partido de lo que va del torneo. En la conferencia de prensa post partido, el estratega uruguayo envió el siguiente mensaje a la afición. ¿Qué puedo decir? Que el torneo pasado terminamos mejor de lo que comenzamos. Estuvimos a 2 puntos del sexto. Luego iniciamos este torneo. No busco excusa, pero tuvimos recambio de jugadores y no hemos podido encontrar soluciones. Hemos perdido funcionamiento en algunos partidos. Este ha sido el peor de los 5 que hemos jugado. Lamentablemente perdimos puntos sobre la hora, pero eso quedó atrás, expuso. De su lectura del partido que perdieron 3-0 ante el Atlas, Repetto señaló que Santos no hizo un buen partido. Cuando viene el primer gol de Atlas, no había un claro dominante. Era un juego parejo. En la primera oportunidad nos terminan convirtiendo y después, bueno, parecía que el partido no se verían muchas situaciones. Ya con el segundo gol fue determinante, porque viene sobre el final del primer tiempo. Cuestionando sobre la alta cantidad de goles que recibe Santos bajo su cargo, el estratega expuso que se trata de un tema que intenta solucionar algo. En algunos partidos lo han logrado, pero en la mayoría no. Ya por último, Beñat San José y la lesión de Aguirre. Es increíble que perdamos así a nuestro jugador. Amargo triunfo el que gozó el conjunto de los rojinegros del Atlas sobre Santos Laguna. Esto tras el corte sufrido por Eduardo Aguirre por un choque con Carlos Acevedo. Tras marcar el primer gol del partido, Beñat San José, director técnico del conjunto rojinegro, lamentó la lesión de su delantero en su mejor momento en el club, pues con 4 goles estaba entre los máximos anotadores del campeonato, por lo que están a la espera de conocer el tiempo que estará fuera. La entrada ha sido tremenda, el portero ha enseñado todos los tacos de los botines. Es increíble que perdemos así a nuestro jugador, le ha cortado la pierna y no sabemos específicamente cuánto tiempo va a estar fuera. Gracias a Dios no le ha tocado la rodilla ni los ligamentos, le hemos dedicado la victoria, dijo. Peña descartó que Atlas pueda buscar la inhabilitación de Carlos Acevedo tras la lesión de Aguirre, que tuvo que ser llevado directo al hospital entre lágrimas. Por otra parte, el español se dijo satisfecho por la presentación de sus rojinegros, quienes aseguran están en camino a encontrar el estilo de juego que pretenden en el Clausura 2024 y con el que buscarán pelear puestos protagonistas. Estamos en camino, muy contentos con los jugadores, los experimentados están bien, estamos yendo a eso. En algunos partidos hemos ido a más. En Pachuca cometimos errores que no podemos volver a cometer. En lo defensivo estamos muy bien, el equipo sale con valentía, hoy hemos dado un paso hacia adelante, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.